Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la Fight Stream Latinoamérica. Este quien les habla y los saluda, el pariente Tepi69. En un intento de un speedrun por el récord mundial del Metal Slug 2 por nuestra amiga y compañera Kofkill. También de la Metal Slug Unity, porque todos somos Metal Slug Unity y Fight Stream Latinoamérica. No lo olviden, y esta tarde tengo el gusto de que nos acompañe nuestro amigo, el manco de mancos del Metal Slug, el que siempre se queda en la última, nuestro compañero el Dark Knight del Caballero. Buenas tardes, caballero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo. Qué buena forma de introducir. Paco Núñez, presente en la transmisión. Algo que tengas que decir previo al inicio. Muchachos, es un récord mundial el que se va a intentar. Por favor, les pido que tengan atenta su visibilidad en la pantalla. Van a tener un micrófono que tienen por ahí para Paco Núñez abierto y para algunas otras personas que estaremos viendo. Es un intento de récord mundial, así que pónganse las pilas, compartan, comenten, reaccionen. Y vamos a iniciar en exactamente un minuto con la referencia, con el comentario de nuestro compita Paco Núñez. Así es, en efecto, es un récord que se hizo en la plataforma de Fightcade. El reto de Alice es vencerla en la plataforma de WTBG. Quiere tumbar el primer lugar en esa plataforma al Tigre Negro, Black Tiger, creo que es el primer lugar en WTBG. El dato exacto a vencer son 24 minutos y 30 y tantos segundos. No recuerdo el dato exacto, pero ella ha demostrado que puede ser mucho menos tiempo de lo que está ahorita en primer lugar. Listo, el récord a vencer entonces, gracias Paco. El récord a vencer, 24 minutos, 21 segundos del Tigre Negro, Tiger Black de China, muchachos, 24-21. Ese es el récord. ¿Cómo vamos a iniciar nosotros el conteo del tiempo en cuanto su personaje, que ya sabemos que es Eric Asamoto, caiga en la primera misión? En cuanto toque el suelo, nosotros iniciamos el cronómetro. Y al final, si es que logra conseguirlo, en cuanto truena la máquina. Así que vámonos a intentarlo. Es hora de iniciar. Kofkill de Colombia, Alice, la mejor de las suertes. Mucha iniciamos, suerte, mucha suerte. ¿Listo, Paco? Para darle. Listo, listo. Con el Caballero Oscuro apoyándonos, Metal Slug 2. Muchas gracias a todos. Le damos, que es mole de olla, como siempre. Me van a decir ustedes si se escucha bien, por favor. Vamos a ver si Kofkill puede. Ahí está el Dark Knight buscando. Y como acompañante, expectando. ¡Listos! ¡Iniciamos! Contabilizamos entonces. Empieza el juego. E inicia esto. La mejor de las suertes para Kofkill. Esperemos que hoy haya nuevo récord mundial. Esperemos y sí. La misión 1 ella la tiene perfectamente dominada. Aquí el clave para pasarlo rápido es llevarse casi todas las granadas posibles de nivel. Todas las granadas posibles entonces. ¿Mm? Dinos qué es lo que tiene que hacer más o menos. ¿Con qué objetivo tiene ella que solventar, que atacar para que realice el menor tiempo posible en la primera misión? En la primera misión, la clave es no llevarte el camello porque el camello va un poquito lento. Ok, y no camello. Y no camello, posiblemente lo agarre para destruir nada más un tanque que sale adelante. Ok. Y de ahí el suelto de lo avienta o se pudiera más a puro pie. Muy bien. Brincando, porque si sí, nada más lo agarra para destruir eso, pues, okay. Y yo te lo voy a soltar. Muy bien, más ahí están los tips, las claves que el Caballero Oscuro, muchachos, de Dark Knight nos está brindando para que Kofkill pueda conseguir el récord mundial. Jugadores expertos ambos, y aquí están apoyándonos en este momento. Aquí en esta va a tumbar de volada al 30 bombas, ¿son suficientes? Son suficientes. 30 bombas, muy bien, listo. Inicia entonces el primer boss.
Se lanza con todo, Cove Kill. Ya rompió ambas turbinas. Y va a caer en este momento el avión. Excelente. Un minuto 50 segundos. El primer stage. Excelente. ¿Cómo ves? Excelente. Aquí el tip es, si quieres destruir rápido, es que tienes que irte a las alas. Es lo que hizo ella. Si te fijas, aventó granadas en una ala y luego se fue a la otra ala para destruir rápido el primer boss. Directito, así es, a las alas, a las turbinas, y la reventó como si nada. Steven Calderón, el otro compa suena un poquito bajo. Ok, hay que subirle entonces a la voz de Dark Knight. Gracias, amigo. Vamos a subirle un poquito a la voz del caballero. Gracias a todos. Hora de compartir, de comentar, de reaccionar. Por favor, ¿cómo está la onda aquí? Hugo Cadena hace un speedrun, güey, de nuestra compañera Cove Kill, de la Metal Slug y Unity. Vamos a ver si lo consigue. Metal Slug 2 tiene que pasarlo en el menor tiempo posible. El récord mundial hasta el momento, 24 minutos 21 segundos. El chino Tiger Black lo consiguió. Acá, acá secreto es que se lleva la F. La F es más potente de todas las armas aquí en esta versión. Muy bien, la F, entonces Flameshot, el arma más potente, es primordial para la aspiración del récord, obtenerla y tenerla, entonces mantenerla. Ya ven, utiliza muy poco. Mira, no se equivoca, qué buen saltito ahí. Sí, no, a veces los saltos están bien medidos. Lo tiene todo bien controlado. Ese salto que hizo, ajá, se ve muy fácil, pero no, tiene su chiste. Sí, claro, es complicado. Mira, ese también. ¡No, hombre! Está medidito, bien maquilado el juego por parte de Cove Kill. Y sí, es colombiana. Y es mujer, muchachos. Y lo están viendo aquí en la FaceStream Latinoamérica. Compartan, comenten, reaccionen. Daniel Baigorria, gracias, bienvenido. Cerca del segundo jefe. La oleada de momias, venciéndola. Ixo facto, listo. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer acá? Este jefe lo que va a ser el bug. Pero okay, se va a posicionar de un lugar diferente. No sé si has visto que casi siempre todo el mundo hace el bug. Sí. Donde está esa cajita, bueno, ella lo va a hacer. ¡Oh! Mira por dónde lo hizo, sí. Lo hizo por el lado contrario, como dijiste. ¡Buenísimo! Bueno, ¿con de qué? Este lado recibe más daño el boss. ¡Oh, excelente! Del lado izquierdo de la garra recibe más daño el boss. Entonces, gracias, Dark. Oportuno el comentario. Todo tiene un porqué, ya ven. Arturo Vega, 45 estrellas, muchas gracias. Y en 4 minutos 20 segundos va en la segunda misión, muchachos. Listo, cayó el jefe, gracias Arturo Vega. Faraón, saludos, gracias. Saludos al bro Dark. Mucho que aprenderle, ya ves, Hugo Cadena, gracias amigos, sí, mucho, mucho que aprender. Jonathan Rafa García, saludos, buenas tardes. Luis Medina, la Metal 2, saludos Borro, gracias, sí. El Dark siempre habla bajo, dicen. No, es calidad de micrófono, es eso, no tengo una alta tecnología. Dice todavía. Que, ya ves, es la calidad de su micrófono, muchachos, es todo. Kevin Marrero, gracias. Aquí también el secreto es llevarse lo más cantidad posible de granadas, si es posible unas 40, 50 para el boss. Ok, para el boss. Para el boss. El dragón. Ojalá la parcera Roque logre el récord mundial. 24 minutos, 21 segundos. Y llegó la etapa de los aerodeslizadores. Vamos a ver. Ya cayó uno. Elimina bien también los misiles. De ambas naves. Mira cómo va la velocidad. Es impresionante. El cálculo es milimétrico. Rozando la perfección acá Cove Kill hasta el momento, jóvenes. Gracias, Enrique Muñoz. Saludos a Sebastián, a su hermano. Gracias. Chile Meteoro Pegaso. ¡Ay! ¡Oh, 50 mil puntos! ¡Excelente! Viene de arriba los bazucazos, ya los eliminó. Listo. ¿Cómo se llaman esos carros, Dark? ¿Cómo se llamaba? El... ahorita me acuerdo, güey. Okay. Ricardo Ramsay. Ahí hace el brinco, si te fijas, brincó hacia atrás. Ajá. Si brinca adelante, brinca más lento y le puede haber dado la balita. ¡No! O sea, brinca de espalda o salta de espaldas, sí, hacia atrás. Para, bueno, poder esquivar la bala. Para poder esquivar la bala, fíjate. Todo está bien calculado. Es increíble la manera en la cual tienen maquilada en su cerebro estos juegos ustedes. De verdad son unas bestias. El salto tiene que ser hasta
de esa manera para poder solventar el balazo. Increíble. Saludos a Rosa, Daniel Esquivel, me la pelas. Por favor, ¿quién va a caer en eso? Listo, viene el dragón. A ver cómo lo vence. ¿Cuál es la estrategia acá, Dark? Es aventar todos los misiles, luego soltar el avión y todas las granadas. Ok. Debe de soltar los misiles, el avión y las granadas. Muy bien. Saludos al Drogas y al Beofor. Gracias, Gabalderas. Hasta Toluca. Víctor Sexto, me la... No, gracias. Saquen las caguamas, mancos. Los problemas que tiene el Metal Slug 2 cuando en ocasiones tienes esos asuntos de ralentización. Sí, Jorge Medina, gracias. Sí, de hecho es lo característico de esta versión. Exactamente. La versión X. Los saltos de frame o que se detiene, ¿no? En algún momento. Sí. Cerca de los 8 minutos. Ya destruyó al dragón. Y ya destruyó al dragón. Va en paso hasta el momento. Calculado, milimétrico y perfecto. Va bien. Va muy bien, de hecho, va excelente tiempo. El desafío de la siguiente misión es tratar de no hacerse gordito, porque hay la creencia de que hacerse gordo da más daño a las armas, pero okay. No, es exactamente lo mismo. Es lo mismo, fíjate. Ser entonces en un estilo gordo y en un estilo delgado, no hay diferencia. Gracias por el detalle ahí, Dark. Bueno, va volando, eliminó bien los bazucazos. También se está llevando granadas. Sí, se va a llevar granadas para el barco, ¿no? Uh-huh. Listo. ¿Cuál es el reto? Manos de tijera. 24 minutos, 21 segundos. Tiene que vencer. Ahí tiene que brincar bien para no agarrar tanto alimento y no hacerse gordito. Es bien. El único desafío de esta misión. El desafío es no hacerse gordo. Y ya lo hizo ahí. Sí, ya lo hizo, ¿no? Bueno, sabemos que igual no le afecta mucho. Ojalá y no le afecte entonces. En cuanto al tiempo, Víctor, va muy bien este vato. Es mujer, amigo. Es colombiana. Es la administradora, sí, de la Metal Slug Unity, Cuff Kill. A ver, ya reventó el carro. Guasón, yo juego Street Fighter 2 del Hyper Anniversary. Muy bien. Viene el Metal Slug, ya lo tomó. Vamos a ver si se detiene. Claro, no, que no. Va a ir derecho. Llevó. Lo menos posible que se detenga, va a agarrar. Es munición para el cañón. Muy bien. Le va a seguir derecho. Sí, y ganó. Recibió un daño, pero sí tomó cañones, como dijiste. Juega mejor que Paul. ¿Quién es Paul? Oh, Paul Knight. Paul Knight. No, pero Paul juega el 4, no juega el 2. Juega el 4, no el 2. Muy bien. Bueno, esto está lejos, no lo va a lograr. Muy bien, gracias por el detalle, Víctor Reyes. Ojalá y lo consiga para que te dejen callado. ¡Vamos, carajo, Cuff Kill! Totalmente en vivo, sí, para ustedes. Lo que hace es que no destruyó ninguno. Se fue brincándolos a todos. Muy bien. Mucho mejor. Mis respetos para esta chica. Gracias, amigos. Turno del jefe. ¿Qué tiene que hacer acá, Dark? Avanzarle todas las granadas y los cañones. Muy bien. Y a este se muere. Él tiene muy poco HP con los cañones. Vas a ver que si lo hace bien, con todos los cañones se lo va a matar regular. Rápido, truena entonces. Sí. Ahí cayó. Listo, sí. Ya cayó. Ya tronó. 10 minutos, 21 segundos. Hasta el momento. Continuamos con esto. Saludos, Barcelona Luna. Gracias, Tepisaurio, dice. Gracias, amigo. Cuarta misión en 10 minutos. Increíble el paso que lleva Cuff Kill. Así como va. Ojalá y lo consiga. Esta misión es una de las... Empieza a ponerse complicado para el speed. Aprovecha siempre los primeros segundos que te dan de que no te hacen nada empezando cada misión para poder esquivar algunos ataques de los soldados. Por eso te fijas, se echó corriendo y no se detuvo. Sí. Entonces, mira, sí es cierto. Ahí los bazucazos los sacó bien. Bien, sí. Medidito. O sea, tiene que destruir ciertas partes del stage para que no la golpeen, ¿no? Es correcto. Excelente. Sergio Solís, gracias. Nunca había visto un speedrun así y en vivo, Ricardo Macías. Ahí va a destruir los dos de granadas. Sí, ahí está. De granadazos. ¿Cómo estás, Jaime Urpana? ¿Cuál es la página? ¿Metal Slug Unity? Sí. Es la oficial. La página oficial, Luis Medina. Una es página, la otra es grupo. Si lo consigue, lo vamos a transmitir también allá. Este es un intento, muchachos. Ojalá y lo logre. Sí,
esperemos si sí lo logre. Ojalá. Muy bien, ahí ahorra tantito a él. Y aquí no hay mucho que decir, pero pues es igual que en el X, es granadas, L. Este, o sea, acá, aquí lo que tiene de ventaja es que aquí no te puede hacer gorda, como en el como en el X. O sea, como en el X. Entonces eso le da un poco más de para la velocidad, pues le damos ventaja. Sí. Hubo un poquito de lag ahí. Y va a sacar granadas extras. Bien. Juega muy bien, así es, Canul Put, sin duda. En el escenario 5 para llegar sin que me quiten vidas, duro como media hora. Y es paso a pasito, pues mira cómo va ella. Va con todo, juega chingón. No, lo va a lograr, dice Jimbo. Ojalá, güey. Ojalá y sí, ojalá y se lo logre. Ahorita que mencionas lo del tiempo, hay varias modalidades de este juego. Hay score, hay de speed, hay este... Pues, puedes pasarlo de modo versus, es... como tú quieras, ya para que alguno diga, ¿por qué no agarraste ese monito? ¿Por qué ajá. No agarraste ese funcionario? Pero es que ya lo que está haciendo es que hice lo menos posible. Exactamente. ¿Verdad? Gastar el tiempo menor, ¿no? El menor posible y avanzar, continuar. Juega muy chingón, gracias, güey. Sí, Jorge Medina, ya lo leímos. Muy buena la veneca, así es, Víctor Reyes. Ahí jugó con la cámara, perdón. Ahí jugó con la cámara. Si te, ahí en ese pedazo salen dos tanques, sí. Uno que te da R y uno que te da H. Entonces ella al... jugar con la cámara eliminó a uno. Eliminó cámaras. Uno, mira, excelente. Le comió tiempo. Comiendo la pantalla. Perfecto. El juego hasta ahorita. ¿Cuál es el récord a romper? El récord hasta ahorita sigue firme, sigue en pie. Lo está logrando. Hugo Cadena. El récord a romper son 24 minutos, 21 segundos. Creo que no fue por tortillas, pero no, pero nunca las compró. Sí. No, allá son arepas, güey. Sí, son arepas en Colombia. Son arepas. Listo. Tronó el tercer tren. Seguimos entonces. Viene la penúltima escena. ¿Cómo tiene que solventar acá? ¿De qué manera lo tiene que pasar Dark para qué? Pues casi corriendo, granadas. Aquí hay un comentario. Si van a hacer speedrun, no es muy recomendable usar este personajes femeninos, porque las palancas esas para bajar las armas las baja más lenta que los que Marco y Tarma. Oh, que los hombres, fíjate. Sí, fíjate, aquí, para que no se me vayan a sentir las que están en el movimiento feminista. Muy bien, o sea, tiene un porqué. Las sí, mujeres, porqué. Fio y Eri, entonces, para. Jalan un tiempo más la manivela, los hombres no, lo hacen en tres tiempos. Excelente. Ahí, en este, por eso también, yo creo que como iba a ser de práctica, no lo tomo en serio, pero por lo regular ella, cuando ya va en serio, para tratar de romper el récord, escoge a Marco o a Tarma. Muy bien. Excelente. Casi 15 minutos. Quinta misión, cerca de el submarino. Tepit. Ay, güey, no te entendí, Leonel. Ah, que tardo más jalando la palanca. Me la pelas, pinche Leonel. No traes nada, manco. ¿Qué tiene que hacer acá? Bombas. Aquí va a agarrarlo como bombas. Muy bien. Mujeres tan divinas, caray, dice el faraón, sin duda. A ver. No se detiene. ¡Turno! Del submarino, quinto jefe. A ver, ¿cómo le hace? ¿Va a estar saliendo y entrando al tanque, güey? Sí, pero va a primero darle lo más daño posible con el cañón. Ok. Se está agarrando a la izquierda para que el submarino se quede en una posición. De hecho, lo puede llegar a trabar de que se quede nada más ahí parado. Bien. Es, con ciertas condiciones un poquito extrañas, pero por eso siempre se va a la izquierda empezando el boss. Para que el boss se quede lo más tiempo posible en una sola posición. Con y razón. Y ella puede aventar los granadas, cañonazos y todo. Pero no lo pudo trabar. Ahí no, se ve. Segundo daño. Está cerca de perder el Metal Slug y de perderse el récord. ¡Dale! Si te fijas, sigue manteniendo el mismo posición. Sí. No cambia, no se va a la derecha ni a la izquierda. Eso hace que el boss trate de atacar siempre en el mismo lugar. Y eso ayuda bastante a que lo esté dañando. Muy bien. La clave es tronarlo. ¡Listo! Tronó. Ahí está ya. Tronó el casco del submarino. Y viene lo más complicado. 16 minutos 34 segundos.
La mayor de las suertes y el éxito para Kof Hill. Que inicie en los Juegos del Hambre. Última misión. Y va volando. Volando, agarra igual donde no le hacen daño empezando la misión. Es primordial en la misión 4, en la 5 y en esta. Muy bien. Empezando y corriendo. Tiene que empezar corriendo. Bien. En las últimas dos misiones, entonces tiene que iniciar de esa forma. Sí. ¡Uy, no mames! Exacto, está bien adelgado. De hecho, a ver si hace lo que yo creo que hace, sí lo está haciendo. Ahí está. Ubicando los de estos. Si sí. Se va a correr, se va a hacer que se va corriendo. Sí, se va a ir corriendo. A ver, el puente de la muerte, nada. ¡No a mames! Ve. Este es de las cosas más complicadas en el speed, porque aquí un error y ya. Y se acabó todo. Se acabó todo. Una de las condiciones para tener récord mundial es no perder ninguna vida. Exacto. Listo, vámonos. Listo ya. Que no es necesariamente o no implica perder vidas, ¿no? Para lograr el récord. Simplemente es por el menor tiempo posible. No, de hecho sí. En la aplicación que ella quiere aplicar. Sí. Mira, ¿y esto cómo se hace? Se duele la muerte con cuchillos. Esta es una técnica muy complicada. Es un literal duelo a muerte con cuchillos, güey. Literalmente es un duelo a muerte con cuchillos con el Allen. A lo poquito que me he explicado es que tú tienes que cierto tiempo dar unos pasos adelante, unos pasos para atrás, unos pasos para adelante, unos pasos para atrás. Porque el Allen, si te fijas, que da cuchillazos así a lo loco. Sí. Entonces yo lo que hace es que esquiva ese cuchillazo que hace Allen hacer ciertos movimientos. Y es muy complicado. Muy bien. Y hay varios chinos que ya le quieren copiar esa técnica. Órale. Que no se la sabían. No se la sabían. Ahí está, ya ven. De Latinoamérica para el mundo, carajo. Kof Hill, de Colombia. Está cerca. Penúltima escena. A babor. Vamos a ver qué pasa. Está larga acá. Así es, Leo, me está apoyando con los datos. Alice de Vez, gracias. Víctor Reyes, nivel extra esta muñeca, sí. Nivel extra experto. ¿Qué onda, Dark Nap? Dice Leo. Aquí está, güey, viéndote. A ver, penúltima escena. Oscar Ibarra, bienvenido. Se la está rodando chido. Buenas tardes, ¿cómo estás, Luis Durán? Leda Tenchi, presente el sobrino. El sobrino mayor de la página. La Cinderela. Aquí está presente. Juan Francisco Cifuentes. Saludos a Elma. El Melapelas, más bien. Juan Francisco. Por favor, ¿quién va a caer en eso? Listo. Ahí va a ser la F. Y va a jugar con la cámara en este pedazo, seguramente, porque... Si te acuerdas que salen tanques a los costados. Ajá. Se ella va a tratar de jugar cámara para que nada más salga un poco tanques. Ok. Y sí, nomás salió uno. Sí, nomás salió uno. Excelente, jugó con la cámara otra vez. ¡Impresionante! Aquí posiblemente haga lo mismo. Aquí también. Y te fijas, mira, hay un porqué de que se hace para adelante y para atrás. Porque hace que salga menos mira. Ya, sí, se comió esos aliens, sí, sí los vi. Esos people, smart people, se los comió. Tengo las manos sudadísimas de los nervios, dice Iván Cristino, sí. Ya miré cómo le comió terreno a algunos enemigos ahí. Se vio bien, clarito. Excelente, entonces la clave es la F, ¿no? La F, y ahorita se va a llevar ya al final la era. Ahí va a ser lo mismo, va a ser esa técnica de... Ahí desapareció uno, ya lo vi. Ahí. Hace lo mismo. Hace para que salga lo menos posible. Hace la técnica para caminar para atrás. Que es la palanca ligeramente hacia arriba y luego hacia atrás. ¿Sí? Pero pues esa técnica también tiene su chiste. No nada más dice, mira, la voy a hacer. Sí. Todo eso está medido. Y tiene un porqué. Y creo que también va a ser lo mismo en esa parte. Se va a caminar izquierda a derecha. Aquí lo que va a hacer es para ahorrarle la S. Seguramente vas a poder unir a casi todos. Esta madre está bien arriesgada de hacer. Y lo vas a hacer, creo que sí lo vas a hacer. A ver. No mames, está atoradito. Bien, zafó. Mira, ahí va a ser lo mismo, mira. No me jodas por el recto. ¿Cómo hace eso, güey? Puro mili. Para ahorrarse la S. La quiere llevarse contra el boss. La S. Entonces la S es la clave, güey, para pasarlo. Uh-huh. La shotgun. Escopeta. Está haciendo lo mismo de izquierda a derecha. Sí. Izquierda a derecha, le está quitando camino a los marcianos. A los marcianos. Excelente, muchachos. Ahí también va de lo mismo, cuchillazo. Espectacular. ¡Listo! Viene la estrella de la muerte, ¿no?
después sí, de ya, esto. Sí, después de esto ya. ¡Penúltimo entonces! Viene la estrella de la muerte. ¿Cómo tiene que vencer? ¿Qué tiene que pasar para que ella pueda conseguir el récord, Dark? Tiene que permanecer. Se me hace que va a permanecer en la parte de arriba, en la casita, para darle el mayor daño posible con la S. Muy bien. Y lo que le puede dar bastante es que le caiga una L. La L le baja bastante a ese boss. La L, después de la primera nave. O sea, cuando caiga el final boss, venciendo a la primera nave, tiene que caerle la laser. Si le sale la laser, puede conseguir el récord. Así que... ¡los nervios de punta! ¡Dale! ¡Iniciamos! ¡La estrella de la muerte entonces! 35 shotgun, 55 bombas. ¡Va con todo! ¡A paso apresuradísimo! Ramiro Ord, gracias, bienvenido. ¡No, hombre, mira! ¡Te salió la L, güey! ¡Sí puede! ¡Ahí está el récord, muchachos! El detalle fue que, como lo destruyó... Lo destruyó y se le fue. No me jodas por el... A ver, ojalá ahí le salga otra vez. Si no, se tiene que apurar, ¿verdad? Para los que digan que esta versión es más fácil que el X, no. El X lo que tiene es que te salen armas hasta lo bestia. Así es. Para llevar. Te dan aquí, no. Aquí te dan muy, muy medidas las armas. ¡Listo! ¡Último jefe! ¡Vamos a ver! ¡Le queda poco tiempo! ¡Vamos a ver si lo consigue! ¡Francisco Ruiz Hernández, gracias! ¡Vámonos! Ryan, haciendo la misma técnica, se queda... ¡No! Ahí. ¡Salió un puerquito, güey! ¡Salió una H! ¡Listo! ¡Dale, dale, sí, dale! ¡Está no, cerca gastar, del récord! ¡Quiere gastar la S! Ahí ¡listo! Está ¡ahí está! ¡Dale! ¡Tiene que terminarlo! ¡24-21! ¡Es el récord! ¡Acá le faltan 30 segundos! Ya salió el tanque. Ya. Está cerca. Está muy cerca de lograrlo. Mira, ahí va su movimiento que el tanque brinca muy curioso y va a disparar esos tanques hacia adelante. Sí, hacia atrás. Le está golpeando. Mira cómo trabó ese buque. Lo va a conseguir Cosquín, muchachos. Se aproxima el récord mundial. Va a haber nuevo récord mundial. Dale con todo. No va a durar 30 segundos esa nave. No va a durar 30 segundos esa nave. ¡Está muy cerca! ¡Muy cerca, Kofkil! ¡Y lo logró! Oh, 24 con 3. Oh, va a superar. ¡Nuevo récord mundial en el Metal Slug! ¡Y es de Kofkil! 24 minutos, 3 segundos, 55 milésimas. ¡Espectacular! Y aquí lo están viendo en Fight Trip Latinoamérica. Excelente. Ahora falta nada más este que lo hagan en OTBG, que es de su plan, de hecho. El único detalle del OTBG es que corre todavía más lento que el Pike, entonces sí es un poquito más complicado de superar el récord ahí en esa plataforma. Muy bien, ahí está. En Fiket, muchachos, está la cifra. Ahora se tiene que replicar en GoTVG, dice Alice Areki. Éxito, Alice. Ojalá y puedas conseguirlo, muchachos. El récord del Metal Slug 2. Aquí lo tenemos en la Fight Stream Latinoamérica. Y es de Kofkil, de Colombia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hay nuevo récord mundial del Metal Slug 2. ¡Se va el Tigre Blanco! Y Latinoamérica entonces, a manos de Kofkil, tiene nuevo récord mundial. ¡Impresionante! Listo, ¿algo que tengas que agregar, Dark Knight? Sí, como digo, las velocidades del GoTVG al Pike es totalmente diferente. La anulación se corre un poquito más lenta en GoTVG que en Pike. Ajá. Pero igual ya tiene dominada la técnica. Lo que le va a ayudar es que, analizando este gameplay, que nada más iba a ser supuestamente una práctica, pues puede ver pedacitos para mejorar. Tuvo pequeños errores
por ejemplo, hacer este gordo y con la misión 3 de los aviones. De así lo, es. Faltó un poquito más de tiempo, pero eso, o sea, ya lo puede mejorar. Y ya con esas, todas esas técnicas que ya tiene de perfeccionada, aplicarlas en BotBG puede hacer hasta menos tiempo, yo creo. Puede ser hasta 23 segundos, 23 minutos y tantos segundos. Muy bien. Estoy seguro. Excelente, entonces está muy bueno este dato, jóvenes. Espectacular, la verdad, la demostración. Y todavía hay errores, dice Dark, así que a seguir mejorando. Pero por lo pronto hay nueva cifra: 24 minutos, 3 segundos, 55 milésimas a romperlo. Felicidades a Cop Kill, muchas gracias a Paco Núñez. Algo que tengas que agregar, güey, ya. No, pues igual si la raza quiere jugar, pues ahí también pueden encontrar el Fighter. Igual, porque tengan dudas del juego o cosas así técnicas. Listo. Si los invitamos a que se vayan a la Metal Slug Unity, por favor. Y ya sabe, compártanos su experiencia con el universo, el mundillo del Metal Slug. Y aquí estamos, gracias a Dark Knight. Entonces, el que quiera jugar con él, lo encuentran normalmente en la sala del Metal Slug X. Gracias, Paco. Gracias a todos. Los saludó el pariente Tepi69. Les mandamos un Meteoro Pegaso. Me la pelas, Luis Durán. Tú también, Macías. Ni se diga de ti, Néstor, que a ti aquí te tengo cerquitita, chiquitito. Hasta pronto, muchachos. Reitero el apoyo y las gracias tanto a Alice Kofkill como a Paco Núñez, el caballero de la noche. El caballero oscuro, perdón. Nos vemos, muchachos. Hasta pronto. Buenas tardes. Y ya sabe, si toma, no maneje, pero si toma, invite. Volvemos con el Grow en una hora más. Hasta pronto, gracias. Me la pelas, Antonio Cero. Viernes de Orcas Rucas. Ahora agárrelas con todo. Y en esta época de cuarentena, escuche bien, de cuarentena, no salgan, malditos. Adiós, me la pelan. Gracias. Thank you.